Europe, no, you don't have a prayer, wishing that you'd made the most of her when she was there. They've got engaged, there's no intention of a wedding. He's pinch your bird and he'd probably kick your head in. Bigger boys and stolen sweethearts, so you're better off without her anyway. You said you wasn't sad to see her go. Yeah, but I know you were though. Now you don't know what she's up to, you can only assume. When she's not on the front of the shops, then they've gone to his room. Bet she's gone round in her school stuff, bet that's what he likes. I know you thought she was different and you thought she was nice, but she's not nice, she's pretty fucking far from nice. She's looking at you funny, rarely looking at you twice. Bigger boys and stolen sweethearts, oh, you're better off without her. Recomiendo, y estamos en una clásica esquina que tiene la ciudad de Santa Fe, en Pedro Vittori y Juan del Campillo. Hablamos de esta esquina, hablamos de Antártida, almacén de congelados. Y hablar de Antártida, hablar también de Fernando, es uno de los íconos, uno de los baluartes que tiene Antártida. La cara visible de la empresa. La visible y la invisible también. Y la invisible también. Está bien, pero muy bien. Gracias por recibirnos. No, por favor, vos sabés que siempre sos bienvenido. Y recibiéndonos con nuevo equipamiento. Con nuevo equipamiento, sí. ¿Antártida se moderniza, podemos decir, o no? Sí, o más que modernizarnos, siempre actualizamos lo que es equipo de frío, viste que siempre está saliendo equipos nuevos, con mejores rendimientos. No solo en toma de consumo eléctrico en sí, sino que por ahí en la capacidad de frío, en caso de corte de luz tienen mayor capacidad de térmica para sostener, mantener los productos. Exacto, claro. Para mantener el producto en las mejores condiciones posibles. Y veo, ¿no es que cierto? Además mucho más vistosos son estos equipos que los anteriores. Sí, son equipos, como quien dice, supervisión le llamamos nosotros. Como vos ves, tiene vidriado tanto los laterales como el frente. Lo único que está tapado es la parte trasera, que es la que realmente siempre va contra la pared o en forma de isla, como tenemos nosotros actualmente. Bueno, vos te habrás dado cuenta que apenas entraste es imponente la imagen, sí, no sí, solo por el tamaño. Va todo en composé ya casi. Sí, es la misma línea, una línea europea, como las heladeras verticales, ¿no es cierto? Creo que deben ser las primeras cuatro que han ingresado al país y bueno, no quiero jactarme de eso, pero bueno, siempre tratando de innovar y tener siempre lo mejor en lo que es frío para que el producto se conserve lo mejor posible y al tener, digamos, un nivel de frío más bajo de los 20 grados, en este caso estos equipos bajan 30 grados bajo cero, le da la posibilidad y le da la tolerancia al público que pueda retirar un producto y que llegue con una tolerancia de grados adecuada hasta que llega a su casa, lo coloca nuevamente en un freezer y la cadena de frío no sufre tanto, por lo menos no baja de los 20 grados, que es lo óptimo. Bueno, y para tener toda la heladera tenés que tener un buen producto dentro también. Sí, sí, sí. Fundamental. Fundamental, fundamental. Bueno, en otra oportunidad hablamos de Frigor como primera línea, ¿no es cierto? Pero Frigor se apunta puntualmente a lo que nosotros llamamos la línea impulsivo, o sea, una presentación de packaging impactante a la vista, donde te entra un poco por la vista y, bueno, la variedad y la combinación de sabores y colores. En este caso hablamos un poco de lo que es la línea hogar para nosotros, que sería puntualmente los potecitos, los baldecitos, las tortas que normalmente así, usamos para que la gente entienda. Claro, yo te voy a decir, la línea hogar es para aquel, una peña, un cumpleaños, el asado del domingo, una reunión familiar. Exacto, sí, sí, son potecitos que se adaptan un poco a el número, por decirlo, de las personas que se encuentran en la peña. Un grupo familiar de 4 personas, vos calculale que tenés potecitos de 1,2 kilos, que en realidad son 2 litros. Vos decís 2 litros, perdón, 1 litro, 1,2 kilos, como si la relación siempre es el 50%. Pote de 3 litros que tienen 1,5 kilos, que ese es el cálculo directo que uno hace. Bueno, en estos productos estamos hablando de que tienen un mayor tenor graso. Con esto no quiero decir que no sean, son cremas heladas, ¿no es cierto? Pero no están inyectados con aire. Por eso, en el mismo volumen de cualquiera de los baldecitos que hoy comercialmente se trabajan, en el caso de los 3 litros, que es el cálculo directo, no tienen 1,5 kilos, sino que estamos hablando de 2 kilos. Ah, mira vos. ¿No es cierto? Puntualmente estamos hablando de Bacalín. El nombre Bacalín por ahí la gente no lo asocia a lo que es helado, pero puntualmente lo primero que viene a la mente es el tema de la mozzarella, ¿no es cierto? O el dulce de leche, Bacalín. Exactamente. Y bueno, teniendo la materia prima,
¿por qué no hacer helado? Y bueno, desde hace ya 2 o 3 años se está desarrollando lo que es la línea de helados en Bacalín y, como bien decimos, la relación calidad-precio es muy buena. Claro, eso es para que la gente entienda a ver, si no le erro, ese helado bien espeso. Exacto. O sea, que vos podés paladear. Exactamente. No es un helado muy aguado, por decirlo. Que vos no lo mantenés en el paladar. Sí. O sea, vos cucharías... Una especie de candy, para que la gente pueda entender. No. Por eso, la antítesis, digo, ¿eh? Claro. Una cosa es un candy, otra cosa de este helado, que es mucho más consistente. La otra es mucho más liviana. Exacto. Claro, porque por ahí el concepto crema helado por ahí está distorsionado. Va más cerca de lo que es un candy a lo que es la crema helada. Claro. Por eso hacemos bien el hincapié en lo que es el tenor graso. No es que tenga grasa el helado, sino, digamos... La consistencia. La densidad del helado en sí. O sea, los porcentajes de materia grasa en sí son mucho más elevados. Un helado normalmente, perdóname, está en un 6%. Estos productos están por arriba de 9-10% de materia grasa. Tampoco es que es muchísimo el tener grasa. No. O sea, es la materia grasa, es la consistencia en el helado, es la cremosidad del helado. Por eso mismo es el tema de que tiene mayor, digamos, peso en el mismo volumen que tiene la mayoría. Los otros helados están inyectados. O sea, inyectado en el sentido que al inyectarse tiene mucho aire y es como que no lo alcanzás a paladear. O sea, comés la cuchara, si yo te cierro los ojos y cucharías, vos decís, a ver, el sabor se fue. Dame más. Se fue, dame de nuevo porque no lo alcanzás a sentir. En este helado es un helado que se mantiene más en el paladar y bueno, con esa ventaja llega a completar y a poder sentirlo bien todos los gustos. Por último, para finalizar, decime las variedades para que la gente pueda y elegir los productos de Bacalín. Buenísimo. Lo que es Bacalín, o sea, como decíamos, la línea para la familia, arranca en potecitos de aproximadamente 420, 450 gramos. Después saltamos al potecito de 1,2 kilos. Y después ya para alguna familia, grupo familiar, 10, 12 personas. Sábado de domingo. Exacto. Ya vamos al pote de 2 kilos o, como te decía, de 3 litros. Y bueno, la nueva innovación es lo que es la parte de tortas. Por ahí, permitime que te muestro el tema de lo que es la nueva presentación de tortas. También Bacalín. Imponente, te digo. Imponente. Por ahí, el tamaño es más que nada para conservar el producto, porque viene con un envase térmico, ¿no es cierto? Como para que nos puedan ver, un envase térmico. Y para que no se rompa ni se dañe el producto. Exacto. El tamaño no es el del envase. El envase es únicamente para contenerlo. El tamaño es de una torta normal, aproximadamente entre 5 y 7 centímetros. Pero lo bueno de la combinación es que además de helado tiene los agregados. En este caso tiene nueces, castañas, almendras, que claro, por ahí es lo que... Le hace toco de amar cuando comen el paladar de morder algo. Exacto, de darle un poquito un toque más, no solo helado, sino que más una torta helada. Que por ahí en el segmento es algo muy puntual, o sea, no todos... Digamos, claro, las tortas heladas normalmente son crema helada con una decoración de chantilly y nada más. Y bueno, como te decía, el tema de los potes de 3 litros, o sea, por eso te digo la práctico, aclaración. Después cerrás de nuevo y lo seguís usando. Exacto. Sí, después te queda de tupper. Te queda de tupper. Y bueno, las presentaciones también en 1,2 kilos, por ahí para 4 o 6 personas. Y bueno, después por ahí, como quien dice, el gusto puntual, o si te querés sentar a ver una película, listo, el potecito individual... ¿No es cierto? Que es un tamaño práctico, ¿no es cierto? Ese me lo bajás. Te lo bajás. Para compartir, pero sí, bueno, en realidad... Podés comprar dos, si no te exacto. Digo. Uno para exacto. Cada uno. Para y armás la combinación que vos querés. Por ahí lo que es los potecitos de 1,2 kilos y de 2 kilos son combinaciones de 3 sabores en el más grande y 2 sabores en el más chico. ¿Qué es lo que pasa? Por ahí vos querés, qué sé yo, chocolate amargo y vainilla. Listo, justo coincide con una de las combinaciones, pero qué sé yo, ¿querés chocolate amargo con frutos del bosque? No está combinado, pero te podés llevar un potecito chiquito de frutos del bosque y un potecito chiquito de chocolate amargo. Entonces, de esa manera, digamos, vas armando el gusto a la necesidad de uno. Fer, muchas gracias. No, por favor. Nos reencontramos dentro de un par de días para seguir viendo algunas que otras novedades que tiene. Siempre aquí algo nuevo. Siempre. Algo nuevo nos encontrás. Gracias, Fer. No, por favor, para servirte. Aquí en Antártida, almacén de congelados en Juan de Campillori y Pedro Vittori, en la Ochava, en esta tradicional Ochava que tiene Santa Fe, los productos que vos querés al alcance de la mano. Lo recomiendo.